Aló, yo soy Albert y bienvenidos a un mega unboxing de piezas de Lego. Últimamente he subido varios unboxings al canal, pero se acumuló. <laughs> Porque fui a la tienda de Lego y hubo muchas piezas que me llamaron la atención. Vamos a ver eso en un primer tiempo. Y voy a dejar por eso lo mejor para el final. Esas dos cajas son piezas de Bricklink. Unas cuantas para la ciudad, para el proyecto que empecé de los muros y también para mi mock del viejo este. Hay muchas cosas allá adentro que necesito para terminar ese proyecto de una vez por todas y también lo mejor va a ser de eso, de, del cofre, muchas minifiguras de series retiradas y una que otra exclusiva que como lo dije en un video pasado... Marcó mi infancia. Ahí adentro, espero que todo haya llegado bien. Tenemos algo épico. Entonces, sin más que decir, lancémonos de lleno a este unboxing de piezas. Disfrútenlo. Ustedes saben que grabo este tipo de video para compartirles lo que puedo conseguir en estas últimas semanas en las tiendas de Montreal, Canadá. Pero también, pues... Ya voy a estar abriendo esto por mi cuenta y separando las piezas. Entonces, ¿por qué no hacerlo juntos? Empezando por lo bueno. Ladrillos de ladrillos. Tienen que ser de mis piezas favoritas y podemos lanzarnos a los detalles. Son un color nugget que se les llama. También es como un caramelo. Es un cafecito. Muy bonito. Conseguí varias de esas, de hecho esto es un vaso pequeño que decidí llenar también con estos jumpers blancos, muy útiles para mi proyecto de la ciudad. Entonces, tenía que llegar a un cierto monto de dinero para unas promociones. Decidí tirar del gatillo al final con uno pequeño para llegar justitos y no pasarnos del presupuesto. <laughs> Si llegan a ver ustedes en sus tiendas respectivas estos ladrillos de cualquier color, tienen que aprovechar, eh, porque son se, se vuelan, vuelan, se acaban el primer día. Tenemos un límite, creo, aquí en Canadá de dos grandes, quizás uno chiquito más como de lado por ahí, pero porque me, me pude haber llevado más, saben cómo, me hubiera encantado. Vamos a abrir esto, nunca lo he hecho los dos al mismo tiempo. Disfrútenlo. Es todo un arte, ¿eh? se ve un poco asimétrico, pero al mismo tiempo, vean nomás, es un paraíso. Estoy pensando qué proyectos pueden estar buenos con este tipo de pieza. Definitivamente edificios, ¿no? Algo para la ciudad. Pronto lo sabremos. Por lo, por lo menos ya tengo las piezas. Este es el siguiente vaso. Creo que es una buena transición, ya que tenemos más jumpers blancos, pero también colores eh, vibrantes, ¿no? El verde, el morado, hay piezas grises ahí en medio y creo que adentro tenemos cosas interesantes que nos va a llamar la atención. Me encanta, sí, sí es como un pastel, ¿no? Lo partes a la mitad y ves todos los colores, entonces no creo que me vayan a faltar jumpers blancos en un futuro. Ya tengo varios, pero estos verdes sí me llamaron la atención. No sé para qué específicamente. Quizás vaya relacionado con alguna idea vaga que tengo de estas piezas moradas. Que pueden ver que los verdes están modificados para poner barras o studs en los lados, pero estos sí son brackets y son de uno por uno. Entonces puedo conseguir. Poner todos unos juntos en una pared o algo, no sé, en cualquier cosa. Yo pienso mucho en modulares y ciudades, pero puede ser algo de Halloween, como que son colores de Halloween, es lo que primero se me ocurrió. Y miren, arcos que pueden ir, obviamente, conectados con los ladrillos de ladrillos que les acabo de mostrar, es el mismo color. Entonces, de piezas grandes que tenía por allá adentro son estas de aquí no sé cuántas conseguí pero pues todas las apachurré lo metí adentro de el vaso y ahí está rodeé todo esto con muchas piezas pequeñas finalmente tengo muchas de estas grises con eh, agarraderas en los lados puede ser útil para para el mock del viejo este que estoy haciendo. Pronto se los muestro. Ese no se los puedo mostrar todavía porque tiene que hacer una gran revelación. Pero sí tengo unas cuantas de esas. Son, son piezas aquí ya un poquito más también, como les digo, de relleno más de lo mismo. Bueno, estas pueden ser las mejores de este vaso. Pero sí, pasemos con lo siguiente. Esta fue... Una compra buena, porque tenemos todavía más arbustos. Eso significa que llegó a las dos tiendas de Montreal. Es raro que lleguen las mismas piezas, no sé por qué. Es raro, pero es raro, ¿ok? <laughs> y, y toman mucho espacio en el vaso, entonces, pues sí, parecen muchas, pero no son tantas piezas de arbustos. Pero aproveché, ah, aproveché, claro que sí, necesitaba más para la ciudad. Son piezas clásicas, ¿no? Que es mejor, pienso yo, construir los árboles con nuestras propias piezas que utilizar los moldes ya definidos. Pero veíamos, bueno, por lo menos de niños, anuncios de Lego de ciudades y esto estaba ahí atrás en el fondo. Entonces puede ser como relleno para la ciudad. Así es como lo veo. <laughs> Tenemos piezas sencillas como ladrillos de dos por dos gris muy útil tener eso por ahí en la colección y las primeras que cayeron son estas que me encanta el azul marino tiene que ser de mis colores favoritos en lego y son placas de uno por dos modificadas con un, una pirámide ahí pueden ser techos no sé así es como lo vi rápido techos no conseguí tantas pero sí unas cuantas <laughs> ahora estas apenas alcanzan a ver porque son piezas transparentes pero son ventanas son ventanas que van, pues sí, en las ventanas de cuatro stots de largo son útiles. Entonces me traje unas cuantas, pero las ventanas que había, o sea, no los cristales, pero la, la, los cuadros, vaya, ajá, los, los marcos eran como de un color que no me gustaba. Entonces luego conseguiré marcos que sí me agradan, pero siempre es bueno aprovechar que tenemos eso por ahí. Y también estas piezas negras que no recuerdo si ya había agarrado antes, pero dije, me voy a traer unas cuantas más. Son buenas, de uno por uno negras, con clip en los lados, hacia esta dirección. Es bueno para letras, sobre todo, para una técnica de letras que he visto por ahí. Entonces, este es este vaso. Vamos a recogerlo y pasar al siguiente. Es un unboxing muy morado, pero también tenemos más naturaleza en este vaso blanco. También me gustan mucho esos colores al parecer se repiten. Eso estuvo medio medio, no fue un sonido tan agradable porque las hojas las junté todas y es un bonche de hojas color verde oscuro. Me gusta mucho también ese color, pero para construir nuestros propios arbustos, siempre es bueno tener pues unas cuantas de estas de sobra. En unboxings pasados les he mostrado hojas, hojitas de un stud que he conseguido. Pues ya tenemos. Estas pueden ser más consideradas como las ramas. No sé cómo llamarlas, pero son piezas muy clásicas y tengo muchas. Las moradas están sencillas como pueden ver. Nada del otro mundo. Pero de nuevo. Tal vez puede ser para algún techo. Vibras de Halloween. No sé. No sé qué voy a construir para Halloween. Pero definitivamente tengo los colores adecuados. Me encanta tener muchas de estas. Son muy útiles para las construcciones. Para cuando necesito una placa de 1x2. Un color negro es muy discreto. Entonces me traje unas cuantas de esas para rellenar. Luego. De ambos lados mezclé estas piezas tenemos de 1x2 modificada para conectar con esta de aquí y esto yo creo que es bueno para postes de luz lámparas semáforos porque es un color gris oscuro y mis banquetas son de este color entonces Va a combinar todo muy bien, si se lo pueden imaginar. Entonces también sorprendido que estaba esto ahí en la pared. Me traje unas cuantas, no muchísimas porque tampoco mi ciudad es tan grande. Y tenemos de estas. Que ya había conseguido yo las que son como de ambos lados. Es como un medio arco que se va para los lados, pero en esta ocasión es como la esquina para conectarlo todo. Está bonito, también como para rellenar la parte de arriba y de, de azul marino. Tenemos estos, ¿cómo llamarlos? Brackets, pero hacia arriba. Estos son estos en el lado. Es bueno tener de esto también ahí en la colección. Entonces, variado, variado, pero nada de piezas del otro mundo aparte de estas hojas ramas. Último vaso y pasamos a las compras de Breaking. Estoy muy ansioso. <laughs> y tenemos un poco de lo mismo de cofres pasados, pero sí también hay piezas nuevas. Entonces, un poco de todo mezclado. Sabrosito, colorido. <laughs> sí, tenemos más morados. Pero en esta ocasión son piezas en curva chaparritas, ¿no? Entonces también puede servir como para techos, pero no sé para qué más. Tengo que investigarle un poquito, usar la imaginación, un mock de Halloween, unas cuantas escaleritas así, puede estar bueno para el mock del viejo este, para que suban a los techos, unos cuantos postes más de luz, esto estaba en la tienda pasada y también acá, entonces dije, bueno, pues ya estoy aquí, me voy a llevar unos cuantos, y sí que me traje unos cuantos. <laughs> Como que este unboxing es involuntariamente mucho de techos, mucho, mucho de techos. En esta ocasión son, pues estas ya son piezas de techos, no sé si se usan para otras cosas, para rampas, no sé, para algo de LEGO City, lo veo, son muchos techos, trrr, los subes, los bajas, sencillito, de los techos más básicos que uno puede construir, pero efectivos. Entonces pues también decidí tirar el gatillo con unas cuantas de esas. Y de este lado tenemos más brackets. Morados. Tenemos una placa de 1x5. Ah, no, 1x6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negra. Entonces, no sí, sé, no es tan especial como de 1x5, pero son buenas tener de estas por ahí en la colección. Y por último. Ah, no, todavía me falta una. <laughs> Esta ya la habíamos visto. Muy, muy elegante. Tengo de estas. Esta estaba ahí en la pared de piezas. Es sorprendente ver esto. No me traje muchísimas porque no sé exactamente qué hacer con esto, pero pues para acomodar a unos cuantos superhéroes volando por la ciudad creo que pues no está tan mal. Entonces, déjenme, recojo esto. Guardo todas las piezas y pasamos con las compras de Bricklink. Amigos, amigos, por la emoción del momento no me di cuenta que mi micrófono estaba apagado para esta toma. Entonces... Abrí todo, grabé todo, les expliqué para qué eran estas piezas sin micrófono, sin audio. Entonces tengo que volver a empezar. No importa, hago esto en resumidas cuentas para no alargar más este video, pero directamente desde Dinamarca tenemos piezas grises. <laughs> y empecé por este chiquito, pero debí haber empezado por el grande ya que la principal razón por la cual compré en esta tienda es esta pieza. Esta de aquí dice West Oeste y es una segunda parte de algo que dice Great West. Entonces el Gran Oeste, el Viejo Oeste, es una pieza impresa que salió en un set de Toy Story 3 hace muchos ayeres. Entonces, primero hice la otra compra, la que les voy a mostrar al final. <laughs> Y solamente venía la primera parte. Entonces busqué en otra tienda esta pieza y ya terminé comprando más cosas, obviamente. Y son piezas sencillitas, ¿no? Eh, ladrillos de 1x6, ladrillos de 2x2, placas de 2x6. Y para empezar, sí, está extraño, pero pues está interesante que hayan reutilizado las bolsas de plástico de los sets mismos. Lo vuelven a sellar con cinta. Pero también, miren, tenemos un sobre completamente sellado ¿eh? de, de las piezas por separado. Aquí también tenemos esto. Y lo que me está llamando la atención es que tenemos, por ejemplo, aquí unas cuantas separadas y otras acá. Esto ya saben para qué son. Son para postes de luz. <laughs> y creo que es porque unas las compré usadas y unas nuevas. Entonces ya tocará ver cuáles son cuáles. Pero, pues es, es lo divertido también de Bricklink: que reutilizamos las piezas de los demás, ¿no? Y no es el fin del mundo. De hecho, aquí tenemos una bolsa completa de ladrillos de 2x2 grises. Eh, el proyecto que tengo es este: ya se los había mostrado en otro video, es para la ciudad elevada. Aquí es un primer nivel, y el otro nivel acá tenemos aquí. La calle iban a ir aquí modulares. Entonces necesitaba muchos ladrillos de ladrillos grises. Creo que necesito todavía más. Pero, amigos, si en la tienda había de este, me llevaba como 6-10 vasos <laughs> completos. Y también ladrillos de 1x2. Ladrillos de 1x2 modificados con un agujero técnico para poder conectar todo. Creo que eso es. Creo que eso es. Ladrillos de 1x2. Les digo, unos son usados, unos son nuevos. Para mí no hace mucha diferencia. Si conecta... Perdón por eso. Pero si conecta... El último que quería decir. Pues funciona para mí. Es Lego. Voy a intentar tener la misma emoción que cuando abrí esto por primera vez. Fue, fue la misma toma que mi micrófono no estaba prendido. Soy un tonto. Pero ni modo. Así pasan las cosas. Y esto viene directamente desde Alemania. Nos hacen el favor de imprimir la hoja. Hay un spoiler. La otra hoja. Es todo un documento. Esto de aquí. Podemos imprimirlo nosotros mismos directamente desde Bricklink. No era necesario. Pero es un excelente trabajo. Quizás porque son muchísimas piezas. Y en realidad. Si tengo algún récord. Tal vez es en esta compra. De, de, de tantas piezas en Bricklink. Y minifiguras. Híjole. Vamos a lanzarnos poco a poco. Tenemos aquí. Arcos. Muchas piezas café, sí. Y café oscuro. Me encanta ese color. Tenemos ladrillos así con textura. Placas largas. Aplanadas también para dar más textura. O que esté más suave el asunto. Son muchos de lo mismo. Y, y, y como lo decía en la otra grabación, <laughs> no me acordaba que había conseguido tanto de tanto. Wow, esto, esto va a venir a comp complementar mucho, mucho, mucho mi. Mock del viejo este. Tenemos ladrillos de lado. Tenemos piezas pequeñas. Que si sí está más mezclado que lo que estoy acostumbrado. Se me va a tomar más tiempo, pues separar todas las piezas y guardarlas. Pero no pasa nada. Está, Por lo menos sabemos que está bien hecho. Tenemos así oh, ladrillos de uno por uno. Cafés normales. Y muchos telescopios. Muchos, eh. <laughs> tenemos telescopios, cafés y café oscuro. Genial. Ventanas. Tenemos ventana blanca. Esto va a estar bueno. Va a ser útil. Y acompañado con las ventanas. Tenemos también las persianas. Le podemos llamar. Bueno, lo que va a ir con las ventanas mismas. Tenemos látigos también. Genial. Uf, qué bueno. Estas necesitaba muchas más. De 1x3 café oscuro. Y barriles. <laughs> Eso es todo. De este otro lado. Cambiamos un poquito de color. Tenemos piezas caf café. Bueno, es arena mojada, le llamo. Escudos también. Y más placas. Más placas por acá. Y esta se ve riquísimo. <laughs> Parecen chocolates. <laughs> Me encantan estas piezas. Estas placas con esquinas circulares. Son súper útiles. Tenemos piezas impresas, obviamente. De cuadros, pinturas, como le quieran ver. Más stots en los lados, por aquí. Ah, incluso tenemos estos impresos como de madera. Genial, genial, genial. Y ya se empieza a ver el adelanto de unas cuantas minifiguras que conseguí. Es lo mejor de este cofre, pienso yo. <laughs> unas cuantas piezas como de barandales. Tanto de derechas o en curva cafés y también de estos como, como barreras cafés vamos viendo para qué lo utilizo la pieza de esta compra bueno hay una minifigura principal que compré para empezar todo y ahí es cuando descubrí great west va a estar fantástico sumar eso por ahí al mock del viejo este unos cuantos relojes antiguos una pintura ahí de África. No sé si eso se acomoda tanto en un mock del viejo oeste, pero vale la pena tenerlo por ahí. Y bueno, más piezas con estos en los lados, ladrillos sencillos de 1x2, café oscuro. Los tomo, claro que sí. Wow, esas también no me acordaba. <laughs> Digo, Estoy, les digo, reaccionando por segunda vez, porque todo esto ya lo grabé un, en un primer momento, pero sin audio. ¿Está funcionando? Espero que sí. <laughs> si no renuncio. <laughs> Estas piezas conseguí muchas, 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 muchas. De Se Busca. 5.000 stots. Si nos traen a esta minifigura delincuente. Del viejo este. Salió en Construye tu minifigura. En tiendas físicas. Alrededor del mundo. Creo que no llegó a México, lamentablemente. Pero. Hay, hay unos cuantos indicios de que Lego quiere regresar con el tema del viejo este. Espero que sea mediante Lego Ideas. Ajaja, Y conseguí más de esas. Ya había conseguido el año pasado con las minifiguras que compré. Pero pues, si estoy construyendo un condado, creo que vale la pena tener más de esas. Y placas de 1x3 impresas con detalles de madera. Claro que sí. Empecemos por lo sabrosito que son las minifiguras. Hay muchas, muchas porque aproveché que ya estaba en la tienda y creo que eran buenos precios. Para empezar, obviamente son minifiguras que no tenía en la colección y que pues las tenía por allí en la lista. Vean nada más cómo está envuelto esto, ¿eh? Es la, es la tienda. Y así rápido, como mención, voy a dejar los enlaces de, de ambas tiendas de Bricklink en la descripción del video por si se quieren dar la vuelta y comprar ustedes mismos pueden ver que llegó todo en buen, est buen estado no sé si llegó todo en cantidad tengo que contar eso después si no es el caso voy a escribirlo tal vez en los comentarios pero creo que sí deberían de llegar porque vean qué profesional esta minifigura es Vitruvius si no me equivoco la primera película de Lego viene como en un plástico moldeado encima porque me imagino que salió como de la película o sea, como cuando comprabas la película en ese entonces te venía esta minifigura entonces es nueva prácticamente no la tenía en la colección y estoy muy contento de tenerlo por fin. <laughs> Lancémonos a esta. No sé cuál es la serie. Pude haber investigado mientras hacía esta segunda toma. <laughs> pero es una arqueóloga. Una arqueóloga de la serie de minifiguras. Ya tenían impresiones en los lados. Entonces, fantástico. Y un nuevo molde con este sombrero, casco y cabello. Fantástico, fantástico. Vean nada más el torso. Yo lo veo como una buena compañera de Johnny Thunder. Entonces. La vi por ahí, dije, bueno, no, no sabía que la quería, pero sí la quiero. Entonces, tira del gatillo y nos podemos lanzar. Hay muchas de LEGO Video de la serie número 1 y de la serie número 2. De la serie número 1 me hacía falta la porrista, y aquí la tenemos con colores más como de dulce, bombones. Está divertida, valía la pena tirar el gatillo ya que estaba por ahí. Esta de aquí, ¿de qué serie es? Este es de la 2. La 2, como que salió oficialmente y no. Yo no lo había aquí en Canadá. Creo que tampoco llegó a México. No sé, pero en Break Link pueden conseguir las minifiguras que están buscando. Y son nuevas. Creo que sí, todas las minifiguras que compré son nuevas. Pero pues están abiertas de la caja. Pero creo que están en su sobre original. Hasta incluso se toma la molestia de traerme la caja. A mí me da igual la caja. <laughs> la minifigura es una pirata. con el sombrero que salió. Pero. Sombrero combo con cabello. Cabello morado, rosado. Está divertido. Ya estaba ahí. Decidí de tirar el gatillo. Me gustan mucho los piratas. De hecho, una sirena también. Esta es de la serie número 2. También. Me gusta la serie número 2. Creo que venían mejores minifiguras que la serie número 1. Pero bueno. ¿Qué hacemos? ¿No? Eh, se canceló antes de que saliera. <laughs> una sirena. Si, si quieren, les hago un video por aparte mostrándoles las minifiguras más a detalle, obviamente. Aquí es más como el adelanto: un zombie rapero, un zombie DJ, no recuerdo, pero está genial. También aproveché, tiré del gatillo ya que estaba esto por aquí. Me encanta, está genial, me gusta. De la serie número 2, de la serie número 1, también me hacía falta. Creo que es la Bungie. Sí, es esta de aquí, es como un espectro, un fantasma. Muchas vibras de Halloween, inevitablemente, en este video. Entonces, genial. De la película de Ninjago. Miren nada más. Tenemos como una oficial. De lo primero que puedo ver. No sé, no sé qué, no sé qué conseguí. Ya fue hace mucho tiempo. Pero tenemos una malteada. Ok, lo voy a tomar, como no. De la película de Lego. Uf, esta fue pura suerte que estuviera disponible. ¿eh? Que estuviera en la misma tienda. Porque es una Lucy. Vestida de... No de vaquera, vaya, pero del viejo este. Es un vestido del viejo este. Entonces va directito al mock. Claro que sí. Y mira nada más, también teníamos una robot en esta misma serie de minifiguras disfrazada de viejo este. Entonces, ah, qué cool. Qué cool que por lo menos lo tuvimos así presente en LEGO Movie, este tema. Pero, a ver. Vamos a dejar lo mejor para el final. Ya pueden ver ahí un adelanto. Si sí, tenemos una minifigura cerrada. Esta está cerrada al parecer. Lo podría empezar a sentir ahora mismo. Pero no recuerdo. ¿Saben cómo? Voy a abrir la minifigura reaccionando en vivo. Porque no recuerdo cuál conseguí. Creo que... No les voy a decir cuál conseguí. Cuál creo que conseguí. Porque no recuerdo cuál conseguí. No dice atrás. No. Dice el número. ¡Oh! ¡Demonios! Es mi serie favorita de minifiguras. Y solamente tengo una o dos. <laughs> a ver si algún día puedo conseguir la atada. Pero pues ya, ya estaba ahí. Decidí de sí, de tirar del gatillo. Vamos a abrir esto. Después, <laughs> la razón principal de esta compra fue esta minifigura de la serie número 2 del LEGO Video, una vaquera. Una vaquera porque aquí introdujeron por primera vez el molde de sombrero de vaquera con cabello y pues en, este col en estos colores son exclusivos, me encanta el torso. La minifigura en total creo que va a caer muy bien para el mock y de ahí encontré la plaquita del viejo este que después conseguí en la otra tienda. Pero no, no, no. La joya del día de hoy es este, amigos. Y en la otra grabación que no tiene sonido, me tomó como 10 minutos explicar quién es. Para los que no lo conocen, pero para los que sí lo conocemos, lo reconocen. O sea, como lo ven y dicen, ah, es Max. Max de la revista LEGO Club. Es que antes, antes no era tan común, amigos. Que la gente grabara videos de noticias y que nos metiéramos tan seguidos a lego.com.mx. Era rarísimo. De hecho, miren, legoclub.com. Tenían, tenían un sitio para, para su, su revista, ¿no? Y veíamos las revistas y veíamos lo que iba a salir el verano o el invierno, etc. Y esta era la mascota de Lego. Y en el 2010, esto es del 2010, regalaban esto como una promoción también, me imagino, en las tiendas de Lego. Pero no había muchas en ese entonces. En Estados Unidos empezaban a ver. Pues en el 2010, yo que tenía 12 años, ni enterado yo. Entonces, ya tener esto por fin en mis manos es... ¡Wow! Para el 2010, miren. El 2010 tiene impresión en los lados. Aquí, esto, esta minifigura empezó a revolucionar las cosas. Nuevecita. Vamos a abrir esto en un video. Entonces, espérenlo muy pronto. Y, y ya es todo, miren. Ya es todo. Treinamos en alto, con muchas minifiguras de este lado. De hecho, voy a hacer esto todavía más para atrás. Muchas, muchas minifiguras. Unas mejores que otras. Claro que sí, pero pues todas me gustaron. Y las piezas del viejo este, piezas para la ciudad, piezas mezcladas. Hubo un poco de todo en este video, honestamente. Así que hay muchas cosas que les quiero preguntar. ¿Cuál fue su minifigura favorita? ¿Cuál fue su pieza favorita de todo lo que vieron el día de hoy? Y si les gusta este tipo de contenido, para que lo siga grabando, editando y subiendo. Muchas gracias a los miembros del canal por ese apoyo extra. Gracias a ustedes también puedo estar comprando todo esto y generando más contenido. Y también muchas gracias a todos los que ven los videos. Todos los que ven, comentan, dan like, comparten. Se aprecia, se aprecia. Esperen pronto el video de las minifiguras. Bueno, voy voy, ya quiero grabar eso porque estoy muy emocionado de tener esto en mis manos. Pero también el mock del viejo este, puedo irles anunciando que sí, ya, ya estoy muy avanzado. Quizás para finales de agosto voy a publicarlo para todos, ¿no? Ah, estoy muy emocionado. Gracias a todos por ver. Se cuidan y nos vemos en un siguiente video. Bye bye. Espero que se haya grabado esta vez.